¡Hola! Oh sí, bienvenidos a este nuevo video del Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media 2. Hoy vamos a jugar la misión número 7, Erebor. Oh sí, la gran fortaleza de los enanos. Esta es una larga misión, de seguro va a estar fraccionada en dos partes. Pero no pierde, al ser tan larga no pierde... su emoción, aunque sea muy larga. Eso. Y bueno, oh sí, por fin ha llegado la batalla final contra los enanos y los hombres de Valle. Si las fuerzas de Sauron salen victoriosas, todas las tierras al este de las montañas nubladas quedarán bajo su control. No habrá respiro para las razas desorganizadas del norte. Antes de atacar la montaña, tenemos que conquistar la ciudad de Valle y saquearla para aprovechar todos los recursos que tenga. Usa del equipo de asedio para acabar con los edificios de la ciudad. Bueno, esta parte de la más fácil. Primero lo ponemos ahí. Bien. Y lo que hay que hacer ahora con este pequeño ejército es romper los edificios. Sí, romper los edificios. Y ganamos. No, mentira. Hay que romper los edificios para... con esto, para poder establecer una buena base. Así que comencemos. ¡Fuego! ¡Vamos! Destruir todos los edificios. Bueno, en esta parte así se establece la base principal. Hay que destruir las casas de la ciudad. Acabar con ellos. Vamos. Destruir todo lo que nos... todo lo que se nos oponga. Oye, ¿estás viendo esto? Acabar con ellos. Vamos. Destruiremos este lugar. Acabad con todos sus edificios. Este ejército no es digno de Mordor. Que los pozos de orcos echen humo. ¡Trabajadores! Oh, sí. Vamos al ataque. Que nuestra presencia sea conocida. ¡Que no escapen! Destruid. De acuerdo, volvemos al trabajo. Vamos, vamos, vamos. Hay que establecer una buena economía. Hay que acabar con este sitio. ¡Al Salón del Trono! ¡Traedme a sus líderes! Vamos, rápido. Hay que apurarse bastante en esta misión. Pobre no. Intenta mejorar esa actitud. ¡Tenemos al enemigo!
encima! ¡Construid! ¡Arriba, sacos de sebo! ¡Asalta con ese momento! ¡Adelante! ¡Oh, sí! Va, siempre que lo enfoco... Vamos, caigan flechas. Acá hay que arrancar rápidamente con las defensas. Tenemos que defender nuestra posición. Y lo vamos a hacer. Vamos rápido. En esta misión, los héroes van a llegar al nivel 10. Acabaremos con rapidez con los traidores. ¿Quién es el siguiente? Pues sí. Upa. Montad esas defensas. Lo que primero tienen que tener bien defendido son los puentes. Destruiremos este lugar. Oye, ¿estás viendo esto? Hemos terminado esto. Tenemos labores que atender. La economía. Vamos, destruidlos. Ha terminado. Su insolencia será castigada en este sitio. ¡Volveos! ¡Al suelo! ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Con ellos! ¡Acabad con sus esperanzas! Vengan más para acá. Ahora sí. ¿Quién se atreve a desafiar? ¡Cuidado! Vamos. Bien. Eso es lo que yo llamo una gran defensa de los Fede. Que todavía no termina. Por lo que está estableciendo una buena economía. Vamos a recolectar los recursos, los tesoros. Cuando los árboles se caen por, yo qué sé, se caen por la acción de las catapultas, por cualquier cosa, se puede hacer igualmente el borde de devastación. Y una vez esto, ya vamos a comenzar a hacer el ejército. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes: un palacio de los Haradrim, una, dos,
guaridas de troll, bueno, dos jaulas de troll. Una taberna de los corsarios. Y un foso de orcos. Los arácnidos. Tenemos que subir a los héroes a nivel 10. Para ellos los vamos a poner por aquí. A ver. Ya está listo el palacio de los Haradrim. La taberna. Siento su debilidad. Vamos. Sus corazones son débiles. Suman a nivel 10 todos. Sí, uno más. Uno más. Ahí estamos. Ahora regresan. ¡Nos están atacando! ¿Ahí fuera se ve algo? Lista la taberna, listo. Tenemos labores que atender. Mejor una sola jaula. Y un foso de orcos. Ahí estamos. Un poco de acción. Y acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 batallones de arqueros Haradrim. Y a ver, acá vamos a mejorar. Nos está mejorando. Acá lo mejoramos a nivel 2. Muy bien. Acá le vamos a mejorar la armadura pesada. Hemos mejorado la jaula de los trolls. Y las flechas de fuego. Hemos mejorado el foso de los orcos. Y acá le vamos a mejorar los porta estandar. Pero no tengo recursos. Cuidado. Y estas defensas van a resistir, resistir, resistir hasta el fin de los tiempos. Las flechas de fuego están listas. El edificio está terminado. Este es el camino. Muy bien. A ver. Acá vamos a mejorar. Han llegado los portaestandartes. Muy bien. Acá ya está todo mejorado. Acá vamos a comprar troll de ataques. 2 o 3. Y un troll con tambor. Cuidado. Hasta la vista. Mucho no duró.
Y bueno. Las edificaciones no duran para siempre. A ver, vamos a hacer acá 1, 2 y 2 troll con tambor también. Miren cómo vienen las tropas, vienen y vienen y vienen. Y eso también es una buena estrategia por si quieren ganar muchos puntos de poder. Vamos, rápido, 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 rápido. Y me destruyen otro matadero. Ya, ya fue. Destruirlo, ya está. Oh, sí, miren el poder de boca a Sauron. Hizo muy poco, pero está bueno contra los héroes, ¿no es cierto? Ya verán a Dain cómo nos hace mierda. Desmontate, desmontate. Ay. Los flanges. Una pequeña resistencia por acá. Acá aparecen estos. Que nuestra presencia sea conocida. Oh, sí. No retrases. Me encanta eso. Mira qué miedo que le tienen al tumor. Sus corazones son débiles. Sí, pelean entre ustedes. Pelean entre ellos gracias a este gran poder. Está muy bueno. Bien. Vamos a hacer algunos más. Y con eso ya vamos a estar listos. Opa. Corre, corre, corre. Por vuestras vidas. Su valor se desvanece. Se habló de Pedito. Vamos, arañitas. No dejéis que acabe así. Ahora. No os retraséis. Tu insolencia será
Estás en aprieto, Boca de Sauron. Muy bien. Nos están atacando. Soy el mensajero. Sigan matando. Oh, increíble, me derribaron una torre. Solamente una torre. Muy bien, sigamos. Ahora nos toca hacer estas mejoras. Y podemos hacer uno más de cada uno. Ahí estamos. No escuché nada. Bien, ahora qué vamos a hacer, vamos a atacar por el flanco izquierdo. Vamos, boquita. La boquita de Sauron. El troll de ataque está listo. Acá vamos a hacer unas mejoras. Oh, sí. Despertar cierre. ¡Atacan el campamento! Muy bien. El plan del amo tiene que llevarse a cabo. Oh, sí, ahora estamos con un gran ejército. Oh, sí. Vamos a marcarlo como el ejército. El necio de Gloin ha reunido los enanos de las colinas del hierro. Mira vos. ¡Ay! Esto no me lo habían hecho antes. No, señor. Esta fortaleza. Mirá que hijos de perro. Me derribaron la fortaleza y no tengo aldeanos, constructores. Tengo que resistir como pueda. Pero bueno. No es nada de otro. ¿Dónde está ese idiota teclado? Vas a conocer el gran ojo de Boca de Sauron. ¡Acabad con ellos! Tonga, a la mierda que lo digo. Muy bien. Bueno. El enemigo está en nuestro campamento. Tened las herramientas preparadas. El enemigo. Adalgaude, que nunca se termina el trabajo. Oh.
Mira, me atacan con catapultas. Antes no me había pasado nada de eso. Lo del ataque de Glowing sí, pero no lo otro. Vamos al ataque. Oscuridad. Al ataque. Vamos, sigamos en el camino hacia la victoria. Lindos ejércitos se aproximan. Catapulta y las torres y un sigamos. Matadlos a todos, trolls. Vamos, constructor. Tenemos cosas que hacer. Vamos directamente al trono de Erebor. No perdamos tiempo en otra cosa. O sí, 15. ¿Qué otro poder? Y el de industria. Para la misión de Rivendell. Oh, otra vez estas malditas catapultas enanas. Las catapultas de las colinas de hierro. Vamos. Entremos en el trono de Erebor. Me encantan las construcciones enanas. Vamos, no doy malditas motos. Cuidado, troll. No hay problema. Destruir el trono de Erebor lo voy a destruir, así que sigamos. Oh. Vamos, destruirlo todo. Vamos, sigamos en el ataque. ¡Es un ataque!
Adentrad en la fortaleza. Hermanos de la montaña, recordad este día. Hoy derrotaremos por fin a los repugnantes diablos de Mordor. Malditos. ¿Dónde está el rey Dain? Que sufra su destino. Vamos. El rey Dain ha muerto. A Sauron le gustará. Todos junto al trono. Vamos. Vamos. No sobrevivirá mucho. Destruir los grandes tronos enanos. Oh, sí. Sí, victoria. De igual manera que hace mucho los enanos fueron expulsados de Moria, ahora han tenido que abandonar su hogar en Erebor. Oh, sí. ¿Eh? 29 minutos. Uy, increíble. Entonces, ¿qué parte ni qué parte? solo un video. Miércoles. La otra vez que lo jugué, para ver las estrategias, duró 45 minutos. Bueno. Vamos a guardar. La próxima misión es la última. Rivendell. Oh, sí. Bueno, gracias por ver este emocionante video. Oh, sí, será hasta el próximo. Adiós. Oh, sí, si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Oh, sí, también podés añadirme como un contacto si lo deseas. Y no te preocupes, porque Fede siempre aceptará tu solicitud. Y por supuesto, no te vayas a olvidar de mirar el video en alta definición.